mío. ¿Y qué le pasó, ñeñeco? ¿Y esa ronquera que usted tiene hoy? Seriedad, seriedad, Giro. Tengo que estar ronco porque es que estoy trabajando mucho en estos días. Ajá. Estoy hablando bajito así. Bueno, si me notas así como bajito de sal, es porque estoy ahorrando voz. Bueno, pues yo hice gargarismo con guatapaná, miel de abeja y agua de sal. No, pues tú desayunaste. Y estoy peor que usted, ñeñeco. ¿Qué? ¿Tú estás malo también? Yo no sé cómo que vamos a hacer esto hoy. Vamos a seguir, que falta para el año. Ahora que estamos comenzando. Ahora que está comenzando. Ahora que está comenzando. Estoy asustado. Bueno, aquí estoy con la primera parejita que viene desde Los Ríos. Esta parejita se trata de Los Matos. Estoy aquí con Manuel, es tu nombre. Manuel, me dicen que Manuel. Manuel, ¿y tu esposa cómo se llama? Vanessa. Vanessa, ¿dónde conociste a Vanessa, Manuel? En el metro lo conocimos. En la estación del metro. ¿En cuál circulando? De las estaciones. Pero con esa cara parece que está haciendo una denuncia. Perdón, ñeñeco. Con esa cara parece que está haciendo una denuncia. Que parece como que va a hablar de que están abusando de él en el barrio. No, nos conocimos en la estación del metro, en la Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres, ahí, ok. De ahí nos dimos los teléfonos. ¿Pero qué pasó? Porque en el metro van mil gente. No, nos mirábamos, nos caímos bien y vaina. Ah, fue así. Me gustó la mujer y ¿te gustó? Me involucré con ella. Pero espérate, la conociste en el metro, ¿y él qué te dijo cuando te vio? No, se quedó mirándome y luego me pidió el WhatsApp. Y se lo di, de ahí seguimos hablando. Dios mío, ¿y por qué le diste el WhatsApp así como con esa facilidad? Me gustó. ¿Cómo fue? Me gustó. ¿Él te gustó cuando lo viste? Sí. ¿Con esa cara? Sí. Oh, pero para los gustos, los colores. Él te habló con esa cara así de denuncia. ¿Cómo es? Para los gustos, los colores, ñeñeco. No, de verdad que mujeres desesperadas. No, desesperada, no. A mí lo que me resulta extraño es que le diera el WhatsApp de una vez. Bueno... Ahí estábamos mismo, mirando y no sé, hubo química y me pidió el WhatsApp y ve que aquí hay física. Ya, y dame el número. Con el WhatsApp, ¿qué fue lo primero que hiciste? No, le pregunté que si tenía pareja, me dijo que no. Transcurrimos, empezamos a hablar, hasta WhatsApp, que logramos. WhatsApp. ¿Y qué otra cosa averiguaste por WhatsApp? No, hasta que logramos la invité un día y fuimos al cine. Ajá. Sí. Ya, ¿al cabo de cuántos días? Mira como todo. No, como a 15 días. 15 días whatsappeando. Whatsappeando todos los días, yo enamorándola y viceversa, ella haciéndome preguntas, preguntándome de vida, yo de la de ella, y hasta que al final estamos aquí. ¿Cuántas fotos tú le mandaste? Oye, al final estamos aquí. Ay, qué chiste. Al final estamos aquí. Claro que están aquí porque son pareja. Pero hay que saber cómo fue que llegaron. ¿Cuántas fotos le mandó? ¿Cuántas? ¿Cuántos? ¿Cuántas fotos le llegó a mandar? Antes de... ¿Cuántas le mandaste? Fotos mías. Muchas. Siempre está foto de trabajo. Iván, y como tú estás, ¿qué estás haciendo? O sea, que la mujer nunca cree en uno, entonces no le manda su foto trabajando, le manda su foto cuando está tomando. Y cuando te hablaban de madrugada, ¿cuántas fotos tú le mandabas? De madrugada. Mira cómo se rió. Tranquilo, ñeñeco. Suelte eso, ñeñeco. Pero llámame suave. Suelte eso, ñeñeco, que no todo el mundo son como ustedes. Es un proceso, ñeñeco. Entonces ahí vino. La primera vez que se juntaron después de eso fue a los 15 días. Los 15 días. ¿Fueron a dónde? ¿Me dijiste al cine? Fuimos al cine. ¿Qué vieron? ¿Te recuerdas la película? No me recuerdo la película. ¿Y qué pasó en el cine? ¿Qué le brindaste? Nada, normal, palomita. ¿Pagaste la taquilla? Claro. Palomita, chocolate, transcurrimos. Luego pasamos a la Plaza Juan Barón, mirando el mar, Iván, y la química fue llegando. Ahí mismo, con el mar, soplando la brisa. Soplando la brisa, y tú sabes, y cotorra, y lo, diciéndole cosas bonitas. No, yo no sé, cuéntame. Bonita, no, que yo una joven hermosa, bella. Yo me enamoré desde que la vi. Ya. Amor a primera vista. Y ahí, en la Plaza Juan Barón, ¿fue el primer beso? La Plaza Juan Barón, no, en el cine arriba nos dimos el primer beso. Ah, pero yo me estaba volando. Claro, sí. Por eso es que no se acuerda la película. Sí. Ya. En realidad casi uno no va a ver películas. Ve acá, pero no te me vayas. En realidad tú sabes que uno no va a ver la película. ¿A ti no te importaba la película? Cuando uno está enamorado, ¿qué película? Aguiló, enamorado que estoy de mi futura. ¿A ti estaba lo mismo la película? No. Yo fui por ella, la película, ya, pero no. Ya. ¿Y tú recuerdas qué película eras? No. ¿No recuerdas la película que era? No, Robertico, seguro. No, está bien. Entonces, en Juan Barón se la pasaron bien. La pasamos bien. ¿Y con quién vivía? ¿Con quién tú vivías en ese momento? Con mi madre. ¿Con tu madre? ¿Y ella sabía que tú te ibas a encontrar con un hombre en el cine? No, fue escondido. Fue escondido. ¿Y cuándo tú fuiste a la casa de ella? Yo fui a la casa de ella después que nos vimos en el cine, que tuvimos la primera cita, yo fui como al mes. Al mes. Uh-huh. ¿Y antes de ir, cuántas veces se habían juntado? No mucha, tres veces. ¿Tres veces? Y cuando fuiste a la casa de ella, ¿qué tú le dijiste a su mamá? No, ya ella me había hecho la zapata, ya. ¿Qué te hizo? Ella me había hecho la zapata. Sí, la zapata, tú sabes, ñeñeco, adelante. Dígame la zapata. Me hizo la zapata ella. Porque ya le había aplicado, mami, yo tengo un enamorado que no conocimos y esto. Y ya me había hecho la zapata, ya yo caí
¿Llegaste allá? Llegué bien, yo caí bien. Okay. Bien. La suegra se porta bien conmigo, que llegué y joven trabajador, ¿le entiendes? De familia, entonces ya, imagínate. Lo bueno fue la zapata que ella me hizo, que ya me tenía. ¿Te vendió bien? Sí, pues yo no quería lo primero yo, pero tu mamá, ¿y qué va a decir, vaina? Porque ella nada más vive con su mamá, no vive con su padre. Entonces tú sabes que cuando los padres son un poco más difícil, ahí lo había yo pensado más para ir, pero como la mamá yo fui más suave. ¿Fuiste suavecito? Sí, ya ella me echó la zapata. Ya, ¿y qué tiempo duraron en amores? En amores, duramos como 7 meses. 7 meses. Ajá. ¿Y por qué decidieron casarse a los 7 meses? Salió embarazada. ¡Ah! ¿Y cómo tú te das cuenta de que estás embarazada? Bueno, por el periodo. ¿No llega? No. ¿Te asustas? Un poco, sí. ¿Y qué haces? Se lo digo a él. Ajá. Y no, después compré la prueba y... ¿Compraste cuál de las pruebas compraste? No recuerdo, solo venden en la farmacia. ¿La prueba cuál? La nacional. La compró y pasó de curso y después salió primero. ¿Compraste una de las pruebas y la farmacéutica te explicó cómo era? Traía las instrucciones las en la instrucciones. Caja y nada, lo hice. ¿Y cuando tú viste que eso dio positivo, qué tú hiciste? Nada, me puse a llorar. Ay, ay, ay. Sí, luego se lo dije a mi mamá. Ahí te pusiste a llorar, pero cuando estaba haciendo estaba riéndote. ¡Ay, qué bueno! Continúa, Lino, perdón. Perdí los estribos. Es que cuando uno está ahí no se acuerda nada de eso. ¿Qué le importa? Espérese. Entonces, la pobrecita, fuiste llorando donde tu madre. Sí. ¿Y qué dijo tu madre cuando se lo dijiste? Yo te lo dije a ti. Ah, ¿porque ella te lo había dicho? Sí. ¿Qué te había dicho ella? Que no se podía hacer eso así. ¿Y ella te había visto haciéndolo antes? No, pero lo Aguiló, sabía. Aguiló. ¿Eh? ¿Cómo que sí la había Porque visto? Ella dice que le había advertido que eso no se podía hacer así. Sí, pero lo que ella pasa sabía que tú lo estabas haciendo. Sí. Ella lo sabía. Ya, ella te ha dicho es que ella es muy gustosa que tenías esa niña. Que protegerte y no te protegiste. Ya. Qué le gustó, ¿verdad? Bueno, tranquilo, ñeñe. Para pedirle el número. Ñeñe. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Tu mamá lo manda a buscar a él? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, yo se lo dije. Ella me dijo que tenía que hablar con él. Nada, lo traje a la casa. ¿Y tú lo llamaste por teléfono? Sí. ¿Y le dijiste la frase célebre? ¿Cuál fue? Mi amor, estoy embarazada. ¡Ay! Te lo dije. ¿Por teléfono te lo dijo? Sí, yo te lo dije. Que ¿dijiste no me... tú? No, ella me dijo que no le había llegado el periodo. ¡Ay, Dios! ¿Entiendes? Me había dicho, Iván, y ahora ya hizo la prueba ya definitivo, porque ya hizo la prueba. Ya. ¿Y qué dijo tu mami? Hablé con mami, me dijo ella, Iván, ¿qué quiere que tú vengas por aquí para que te hagas responsable? ¿Y yo soy un hombre trabajador, pues, arranqué para allá porque yo quiero a mi mujer. Ya. ¿Y ahí mismo te la entregaron? No, hablé con la que me dejé organizarme, porque yo también vivía con mi padre, entonces me organicé hasta que pude mudarme solo. ¿Y a los viejos que tú le dijiste? A los míos. Sí. Sí, que tenía una muchacha embarazada, y ellos sabían. Los viejos me estaban, claro, que tenía una joven. Y él está contento porque le arregló a la familia. Contento fue, ¿no? Fue el primer nieto. Ya. Sí, ya. ¿Entiendes? ¿Cómo es la cosa, señor? Él está contento porque él arregló su familia. Mira esa muchacha qué linda. Y ella la ayuda de él. Ñeñeco, no me puedo buscar una fea, Ñeñeco, pero ven acá, tengo que refinar la familia. Yo feo, Aguiló. Me voy a buscar una fea. Perfecto. Se ponen en posición de juego. Ya saben lo que tienen que hacer. Abren los pies. Esta parejita. Y esta parejita viene de dónde, me dicen. Desde Pantoja. Desde Pantoja viene esta parejita. ¿Tu nombre cuál es? Jessica. ¿Y tu esposo cómo se llama? Se llama Santo, le dicen Franklin. Franklin, se llama Santo y le dicen Franklin. Eso es porque como le quedó corto lo de Santo, le cambian eso. Mira, vamos a decirte Franklin. Vamos a ver, si tú lo... Bueno, sí, es que... A la quinta vez que cayó preso le quitan eso, Aguiló. Míralo aquí, Añeñeco, míralo aquí. Ya, ahora, viéntote bien. ¿Cómo que se llama él? Santo. Franklin. ¿Y quién te puso Franklin? Mi madre. ¿Se dio cuenta de que se ve equivocado? No, porque me puse en Santo, porque eso yo nací un Viernes Santo. Ajá. Entonces, me puse en Santo. Señor, ¿y qué dices de los Viernes Santos, eh? Que los Viernes Santos. No, pero ese fue el día que él nació, no fue el día que se los Viernes Santos la gente no puede lavar, no puede fregar, nada, no puede trapear. Puede No, oye, no puede hacer nada. Porque se anoltan. Sí, ¿y dónde tú conociste a esa señorita?
Yo la conocí por Facebook. ¿Por Facebook? ¿Hasta qué vino? Oiga, señor. ¿Y esa hace qué tiempo de eso? Hace aproximadamente casi 6 años. 6 años, señores. ¿Qué? No habían tenido la experiencia del inglés que tuvo aquí en Cotuí. Tú lo conociste por Facebook. ¿Quién solicitó ser amigo de quién? Bueno, cuando él me tiró, yo ni sabía que yo lo tenía él en el Facebook. ¿Y él te tiró? Yo ni me doy cuenta cuál, porque... Okay. Ella tiró. Se estaba, sí, tú el que le decía ser amigo. Que te decía algo, tú lo que le decías, ok, amigo, amiguito. ¿Y qué te dijo él? ¿Cómo fue que te tiró? No, él me tiró ahí de que a ti no se te puede decir nada porque tú todo lo cuentas, que si yo, que yo le puse... No, yo no soy así, que si yo, que después él me saludó, hola, yo soy fulano, tal... Ya, y no, era verdad que a ti no te podía decir nada. ¿Tú? No, no. Es un chiste aquí lo que anda rodando por ahí. Eso es lo que dicen en el barrio. Eso era un chiste que se mandaba directo. De que mira, después le dice, mira, no, una broma. Ajá. Entonces yo le mandé eso. Ya. Porque hay muchas mujeres a veces que se cotizan. Tú le dices hola y no responde. Uno después le dice hola, hola, ¿cómo está? Y después uno la salta y le dice, pero dime, fulana, ¿te va a cotizar? Entonces ahí que le hablan. Ah, ok. Cuando uno le dice eso. Y entonces la manera de romper el hielo fue haciéndole ese ganchito. Uh-huh. A ti no te puedes decir nada porque tú todo lo cuentas. Y ahí te asustaste tú. Y le pusiste tema de conversación seguido. Después él me dijo hola. Yo le dije hola. Está bien. De hola, hola. Y bueno, de hola, hola, ¿qué pasó? ¿Qué, no, yo ¿qué vi. ¿Qué tiempo duraron en esa conversación por Facebook? 30 como... 5 minutos. 5 minutos. Cinco y a, minutos. ¿Y a los 5 minutos se vieron? No, yo fui a su casa directo. ¿A los 5 minutos? A los 5 minutos. Ah, pero era por ahí. Espérate. Mismo, era cerca de ahí. Espérate. Ayudé. No, yo no estoy entendiendo. Espérate. ¿Tú sabías dónde ella vivía? No, ella me dijo que vivía al lado de mi, un chimo para arriba. Yo, pues somos vecinos, pero nunca la había visto. ¿Tú nunca la habías visto? No. Y eran vecinos. Él estaba, sí, tirando a lo loco. Y tú estabas ahí pegaste, ya a los 5 minutos apareció él en tu, sí, casa. Sí, él subió. Yo nunca lo hubiera visto, pero mi abuela conoce la familia de él. Pero ahí, cuando tú lo viste, fue la primera vez. No, yo no sabía, sí, fue la primera vez. Y no se robó nada ese día, Y cuando tú lo viste, cuando tú lo viste en persona, ¿cómo fue? No se robó nada ese día, muchacho. Porque él entró volado o por la puerta normal. Cuando tú lo viste en persona, ¿se parecía a las fotos que habías visto en el Facebook? No, yo pensaba, ay Dios, y ese no. Es que truquea, Gaguiló. Truquean estos tigres. Oye, y las mujeres también. Cuando tú lo viste, tú dijiste, ay mi madre. ¿Cómo fue? Ese, porque él tenía una trenza que parecía una cacata, no sé. No, que parecía una cacata. Que parecía... Tenía trenza en la cabeza, parecía, no sé. ¿Y parecía? Como una cacata que tenía en la cabeza. ¿Y tú viste eso que llegó a tu casa? ¿Te asustaste? No, después él me tiró. Ajá. Por celular y yo, pues sé, Dios mío. Pero él llegó a la casa, tú lo, sí, viste. Él llegó. Y no entró. Porque él me pasó por el lado, porque él no sabía físicamente cuál era la casa. Pero tú lo viste, yo, y ojalá que no, sí, sea este. No me digas qué pasó. Y cuando él te llama por teléfono. Que yo veo que él marcó. Que ese eres tú, la que está sentada en la galería. Yo sí. Y ahí fue que se sentó y hablamos. Ah, pues se sentó ahí se mismo. Se sentó de una vez en la galería, lo sentaste. Sí. Y ya, ok. Y ahí mismo te pidió amores. No. ¿Y no, te encontró bañada? Hablamos, me preguntaron si yo tenía hijos. Yo dije que no, yo tenía 15 años cuando eso. 15 años tenías tú cuando eso. Y entonces, de ahí en adelante, ¿comenzaste a ir todos los días a la casa? Sí, de ahí yo le dije que si tenía novio. Me dijo que sí. ¿Tenía novio en ese momento? Sí, entonces yo le dije a ella, porque yo cuando eso tenía mucho cabello. Sí, sí, ya vio. Ya vio que parecías una cacata. Santo, con cacata. Sí, sí, la época tuya de cacata. ¿Y ahora qué parece él con ese recorte? No. Él, ahora que se está recortando, sí, se ve bien. Ah, se ve bien. Se pilló, limpia zapatos. Boca arriba. Dime, entonces. No, entonces, cuando yo la vi, sí, tenía novio. Yo le dije, entonces, era un viernes. Yo le dije, oye, el novio tuyo te ha visto mucho. Yo quiero que salgamos mañana para ver si podemos tener algo, porque a mí me gusta innovar. Le dije así. Entonces, ella dijo que el novio no le presta mucha atención a ella, porque vivía un poco retirado. Ajá. Yo dije, pero vamos a ver si salimos mañana, que era sábado, para ver si... Sí, podemos conocernos mejor. Ok. ¿Y salieron? ¿A dónde fueron? Nosotros fuimos a un drink que le dicen al paparazzi, que era en Herrera. Entonces, ella invitó al tío. Ay, no, los tigres aquí, que muy duro, coye. El paparazzi, ¿lo conoce, los muchachos? No. Los muchachos de aquí. Lo conocen todos. Entonces, aquí ella invitó al tío con su pareja
y compramos un galón de Brugal. ¿Cómo? Sí. Un galón, compramos un galón. Un galón. Con un tranberry grandote. Grandote, sí. Los cuatro. Entonces, estamos chupando ahí, pero yo, lo duro era que yo tenía a mi mujer. ¡Ay! Espera. Ella tenía su novio y él estaba con su pareja. Tenía su mujer. Pero no entre casa. ¿Pero tenía tu mujer? Porque para vivir entre casa hay que tener mucho dinero, porque uno vive en tres, en una. Oh. ¿Qué? Ah, entre casa. Ey, está bueno el chiste. Entre no, en una. En una. Exactamente. Entonces, estamos conociendo a ella. ¿Y tú tenías tu mujer en el drink? ¿Tú estás con un...? Pero ella no lo sabía, la mujer mía no sabía. ¿Ni ella sabía que tú tenías tu mujer? No, yo no le dije. Okay. Y fuiste al paparazzi para que te tiren fotos. Ok. Entonces, estamos ahí viviendo en el Brugal. Entonces yo tenía un motor, un 100. Ajá. Entonces le digo yo a ella que vamos a llegar a mi casa. Pues ya el romo me está dando ya. Tú le dices a ella que vamos. Que baje para mi casa, oye, cuando eso, donde mi mamá. Ya el romo me estaba dando heavy. Ajá. Entonces ella se iba a subir, entonces habló con el tío le dijo que no. Y dije, con qué lío. Ok, ya tú quieres llevártela para tu casa. Claro. Entonces, estoy de que me están llamando pila para ver la reacción de ella. A ver qué es lo que. Ajá. Entonces ella como que le toca, como la pareja del tío, le dice que qué es lo que con el muchacho, que está celosa. ¿Cómo? Sin tener nada. Oh. Eso fue lo que me dio a entender. Entonces yo dije, ah, pues la agarré ahí. Okay. Entonces yo le dije que quería hablar con ella, un chema para afuera, y le pedí un beso. ¿Y ahí se lo diste? Ella no quería dármelo, ella como jaló para atrás. Entonces había otra mano, le hizo así. ¡Pa! ¡Pum! Y le di el beso. Entonces, ahí se dio. Sí, se dio el beso. ¿Y tú con tu otra mujer y la otra mujer tuya? Después fue, para ella bajar para donde mi casa, ajá, tenía que subir por donde la de ella. Sí. Pero para que ella no choquen, yo la mandaba por otra pista. ¿Cómo? Así. Pero para no tener problemas. Espérate. Ya él te dijo que ya tenía, después del beso te dijo que tenía su pareja. No. Todavía, tú estabas inocente de eso. Entonces tú... Ella sigue inocente. Mandaste, ella sigue inocente. Mandaba sacar a tu mujer de la casa para recibirla a ella. No, porque ella no, la mujer mía y yo no vivía entre casa. O sea, ella vivía donde su papá. Ajá. Y yo donde en mi casa. En tu casa. Mamá. Ok, era una sí, pareja. Sí, exactamente. Exacto. Entonces, como ella era muy peleona, no quería que se chocara ni que se comentara. Uh-huh. Entonces, ella tenía que bajar por unos carrandales por ahí para poder llegar a mi casa, uh-huh, para que nunca se dé cuenta. Ya. Entonces, ella iba a visitarte a tu casa. ¿Verdad? Sí. Ejercicio. Porque mira qué bien, esta parejita, ella iba a la casa. Y iba escondida por proposición de él para que no lo viera la mujer tuya. Pero ella no sabía. ¿Y en qué tiempo ustedes duraron con ese relajito? Porque a mí me parece que es una broma. ¿Qué tiempo duraron así? No duramos mucho porque a los 2 meses nos casamos. ¿Y por qué se casaron a los 2 meses? ¿Qué pasó? No, yo amanecí en la casa de él y mi mamá lo llamó que vaya a buscar mi ropa. Ah. ¿Está bien ahí? Excelente. ¿Y cómo tu mamá supo que tú amaneciste en la casa de él? Ella sabía que yo andaba con él. Ok. ¿Y eso, de eso hace qué tiempo? Hace casi 6 años. 6 años. ¿Y tienen hijos? Sí. Tenemos 2. Dos. Y ven acá. ¿Y la novia tuya, la mujer? ¿Qué pasó? Bueno, ahí cuando ella se dio cuenta, ya estaba uno como quillado. Porque en verdad yo no quería mudarme entre casa con ella. Pero con esto, aquí tuviste que hacerlo obligado. Sí, claro. Ya. Porque es diferente. Diferente, correcto. Entonces, estaba buscando una excusa. Entonces ella me hizo ese día que me vio, que le dijeron, ajá, que no era que yo subía a ver, jugaba quebol, sino era de una novia que yo tenía. Ajá. Me hizo como 113 llamadas. ¿Verdad? Me descargó el celular. ¿Qué? ¿Verdad? Sí. ¿Y entonces? Porque ella sí. Ay. Entonces no quería. No quería que. Eso es lo que tú estás oyéndole. ¿Que tú no querías qué? Que me la malograra. Que después me. Dime. ¿Qué? Ella. Que cuando eso la soplaba y la mataba. Se agarraba de mí y yo que soy flaquito, vamos agarrando de otra cosa, porque de mí no. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo resolviste ese tema? No, ella se consiguió su pareja. Ah, bueno, te soltó en banda. Me dio banda, que se fue la suerte. Te dio banda. Está viendo ahora, ¿viste? No le recuerde esa vaina, que ella arrancó para acá. No, ella sabe. Ya, ella sabe. Sí, las cámaras, te viene bien y pídele perdón. Ya, tranquilo. Entonces me dijeron que tienen 2 hijos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llaman?
Frankel y Francesca. Ahí lo vemos en pantalla, mientras el flaco se pone en posición de juego para pasar los limones. Tienen tres limones. Recuerden que tienen que pasar. Los martes vienen desde Gualey. ¿Tu nombre cuál es? Pedro Luis Malte. Pedro Luis Malte. Muévete loco ahí. Pedro Luis Malte. Pedro Luis Malte, aquí lo oí, creo que yo oigo que es como que un golobo. Ayudándote ahí, porque para que no relaje. Locutor. Ah, ¿tú eres locutor? Bien de bien. Coge confianza ahí. ¿Qué es el tuyo? ¿Cómo es la cosa? Es un loco. Ustedes no lo conocen. La mujer lo sabe, que es un loco. Míralo. ¡Bra! ¡Ay! Vino más heavy que Edwin hoy. Ve acá, mija. ¿Cómo que tú te llamas? Hay muchacha que se ve Amy. Seria. Amy. Amy Nolasco. ¿Y dónde tú te conoces? Coño, Amy. ¿Dónde fue que tú sacaste este maldito loco? Oye, eso fue lo más divertido. Eso fue en Sanville. ¿En Sanville fue? ¿Cómo claro. fue? Oh, estábamos en la segunda planta nadando. Y yo... Espere, yo ¿cómo es la cosa que usted me dice? Ella lo encontró en la pecera nadando. vamos a ver cómo fue la cosa. Espérate. ¿Cómo fue? Yo fui a comprar una cadena que está arriba en la segunda planta. Ajá. Entonces yo me dice la médica, no, pues como es a ti, te vamos a regalar la cadena. ¿Y él trabajaba en, y... en la joyería? Ajá. La... ¿Qué? ¿Y no se perdió nada nunca? Y me dio, dije, no, porque las mujeres bonitas nosotros les regalamos la cadena. ¿Qué? Y yo, ¿tú me la vas a regalar? ¿En serio? Y me molesté. ¿Y te molestaste con él? Claro, porque sentía como que mi dinero no valía. ¡Oh! Oiga, le iba a regalar una cadena y estaba ofendida. Pero señores, la verdad es que tu prima, morena. ¿Y cuál de los dos más locos? Son dos locos, sí, porque yo que me la regale, ¿qué me importa a mí? Pero bueno. Y entonces, me embalo de ahí. Y espérense, ¿y qué pasó después de eso? Después, ¿compraste la cadena? La compré, no me la regaló. ¿Él te la regaló? Claro que me la regaló. Se descuadró, sí. ¿Y tú trabajabas en la joyería? Sí, trabajo actualmente. ¿Todavía trabajas en ese sitio? Sí, porque la tienda es de mi papá. ¡Ah, bueno! Así cualquiera regala. Oye, Pedro. Yo estaba trabajando, ella llegó. Ajá. Y ella le gustó la cadena y yo le dije, te la regalo. Y ella dijo, ¿en serio tú me la vas a regalar? Ajá. Ella no creía que yo se la iba a regalar. Y yo, sí, yo te la voy a regalar y se la regalé. ¿Y cuántas cadenitas así tú has regalado? Esa sola. ¿La única cadena? Sí. ¿Y no te habían inspirado ninguna ah, otra muchacha ella. Bonita a regalarle cadena? No. Pero tú le dijiste que a las mujeres bonitas tú dijiste que le a las mujeres la bonitas. Cadena. ¿Esa es la única linda que ha ido ahí? Porque ella fue la única bonita que llegó. Pero, para mí la más bonita. No va nadie a esa tienda. Que las que han llegado. Está flojo, clientela. Ya, él... Oye, Ñeñeco, él será loco, pero sabe dónde dice peligro. Él no es loco, él ¿no? Él sabe que no puede hablar mucho. Porque ¡claro! Ya, entonces tú te fuiste con tu cadena. Obvio, la voy a dejar. ¿Y le dejaste que tu WhatsApp o qué le dejaste? Mi WhatsApp. ¿A y cambio de la cadena? No, a cambio de la cadena. No, él me dio, dije, dame tu WhatsApp para mandarte más modelo. Uh-huh. Cuando venga. Y eso fue lo que pasó. Claro, después ahí tuvimos en contacto. Uh-huh. Y tú sabes, ahí ya se me gustó. Vea, no. Perdón. Ellos la comparten. Estuvieron en contacto. La risa. Claro. Ya. Me invitó como tres veces a salir y las tres veces le quedé mal. Le quedaste mal. ¿Y a la cuarta? Fui. ¿Y dónde fueron? Fuimos a... Para pasar, ¿cómo que se llama? No fue Zambil. Es porque entré en Zambil, fue que tú del trabajo. Sí, pero yo, cuando él me volvió y me invitó, fue a una disco, nosotros fuimos. Ah, a una disco. Claro. Águilo. ¿Ustedes dos solos? Águilo. Solo y andaba una prima mía. Ah, fuiste, llevaste una primita. Claro. Para que te cuidara. Claro, voy llorando sola. Ya, ok. Aguilo. Y entonces, ¿y qué pasó en esa discoteca? ¿Bailaste con él? Bailé con él, no sabe bailar. ¿El qué? No, la que sabe bailar soy yo. ¿Y él no? ¿Cómo es? No sabe bailar. ¿Y para qué te invitó a la discoteca? Oh, él canta también. ¿El qué? Canta. No, pero vean. Él canta. Espérate, tú, yo no me estoy pegando. Dígame, Ñeñeco. La pregunta mía, Aguiló, ya que le regaló una cadena, antes está la cadena, ella la empeñó. No, la cadena la dejó en la cartera. Él la tiene en la cartera. Porque no me, o sea, no va con. No va con eso, pero ella no. Sí. Entonces fueron a la discoteca. ¿Qué ya pasó? Mojo, ya. Claro, allá. Estuvimos conversando, pero no, ese día no fue que, no, nada que ver.
¿No le diste amor ese día? No, ya. Nada que ¿Qué ver. Día fue que le diste el primer beso? El primer beso, eso fue en febrero. ¿Pero que fue cuál salida? En la, como la quinta. Ya, ¿y dónde fueron ustedes? Bueno, nosotros fuimos a muchos lugares, pero yo no me acuerdo tanto que me he ido. Que... Bueno, pero ¿dónde fue ese el primer beso? ¿Dónde fue? ¿Dónde estábamos? El primer beso fue en el malecón. ¿En el malecón? Claro. Ya, fueron al malecón. Ah. ¿Tú lo invitaste a él o él? Que yo lo invité. Te pregunto. Él me invitó. Y fueron al malecón. Ajá. Y allá, desde que tú lo viste llegar, le diste un beso. No. ¿Y cómo fue ese beso? Él me lo robó, fue. Te lo robó. ¿Y te gustó? Ay, sí. Bueno, lo está pensando. ¿Y con quién tú vivías? Con mi mamá y mi papá. ¿Y tú lo llevaste a tu casa, de tu mamá y tu papá? Después sí, de yo lo llevé. A lo primero lo querían matar, pero después ellos tuvieron que aceptarlo. ¿Por, y por qué lo querían matar? ¿Quién tiene el primer machetazo? Porque dije que era un tigre y vale, sabe cómo son ellos. Ya, ¿quién tiene el primer machetazo de los dos? Espérate, él o tu papá. Cuando tú llegaste a la casa de ella, tú, ¿cómo fue la cosa? Yo dije, ¿pero qué fue? ¿Qué usted no, dice? Tú no me pones caso a la pregunta. Es que no la oí. La pregunta le dije yo a ella, que ¿quién tiene el primer machetazo de ellos dos? ¿Él o el papá? Pregúntale a ella, ¿quién fue? ¿Cómo? ¿Tu papá? Cuando tu papá lo vio, ¿qué pasó? Oye, ese hombre se volvió loco. ¿Y porque lo vio? ¿Y qué tenía él cuando tu papá lo vio? ¿Tú andabas así con el pelo largo? Claro, suelto. Con trenza. Tenía trenza. Uh-huh. Llegaste a la casa, ¿y qué tú le dijiste a los viejos? Nada, que me gustaría ser novio de su hija y salir con ella y eso, pero ya yo nosotros habíamos salido. ¿Y no te dejaron salir? Ese día no. Ya, ok. ¿Y ahí se pelearon? ¿Te pelearon en dime, ¿se pelearon en tu casa contigo? Que okay, no me mataron porque yo era grande. Ok. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué tiempo duraron ustedes con amores pero sin permiso de la casa? Duramos como 3 meses. ¿Y qué sucedió entonces que se convirtieron en pareja? ¿A los 3 meses te lo aceptaron el novio? Claro, me lo aceptaron. Te lo aceptaron. ¿Y qué tiempo duraron de amores? 7 meses. 7 meses. ¿Y a los 7 meses se casaron? Claro. ¿Y por qué? Oh, por un problemita. ¿Qué pasó a los 7 meses? Me la entregaron porque ella era virgen. Entonces usted sabe, yo prácata. Mira. Me la robé y entonces le di lo de ella. Me la llevé por una cabaña, el 3D, y allá fue el 3D. ¿Tú puedes definirme el prácata, por favor? No. Prácata. Pero más o menos en detalle. ¿Qué es prácata? ¿Qué? ¿Cómo fue? Yo no vi nada, pues. Ah, ok. Esta te la llevaste. Sí, entonces. ¿Y ellos se dieron cuenta que fuiste a ese sitio? Ellos se dieron cuenta, no sé cómo fue que se dieron cuenta, entonces. Que ya no está orinando. Exacto. Me dijeron, tiene que hacerte responsable de la muchacha, que y usted sabe cómo usted la conoció a ella y ella ahora... Ajá. ¿Y tú se lo dijiste a tu papá? ¿Qué fue lo que claro pasó? Claro que sí. Ah, no, pero también tengo que dar lujo. No. Pero va, cuéntame. Espérate. Cuando llegaron de ese lugar, ¿tú se lo contaste a tu mamá y a tu papá? No, precisamente no cuando llegamos, sino como a los 3 días. ¿Qué tú le dijiste? Porque yo tengo confianza a mi mamá. Le dije... ¿Ya lo que pasó? Ajá, ¿y qué dijo? ¿Ahí qué dijo tu mamá? Mi mamá lo tomó normal porque eso es una cosa en otro mundo. Ya. Un médico, ya. ¿Fueron al médico? Claro. Ya. ¿Y qué edad tú tenías en ese momento? Tenía 18. Ya, ¿y fueron al médico? ¿Tu mamá te llevó al médico? Ajá. Y allá en el médico te dijeron lo que había confirmado, ¿no? Claro. Ya, pero ya tú se lo había confesado. Y entonces, ¿qué te dice tu mamá de él? Oh, mi mamá todavía no que dije que tal, que guau, wow, feliz, pero... ¿Y a tu papá se lo dijeron? Sí, mi papá hace lo que mi mamá diga. No me diga. ¿Y qué? Gobernado. ¿Y entonces quién fue que llamó a quién? ¿Tu papá o tu mamá lo llamó a él? Mi mamá, porque mi papá todavía no lo había sabido. ¿No lo había sabido? No. ¿Y lo llamó y...? Y conversó con él y llegaron a un acuerdo. ¿Esa fue la conversación que tuvieron contigo? Exacto. ¿Y tú qué hiciste en tu casa entonces? Nada, yo le dije a mi papá también que tengo una novia, que tengo que ser responsable con ella y mudarla. ¿Y qué te dijo tu padre? Que él me apoya en todo. ¡Prácata! ¡Prácata! Aguiló, a él se le va la loquera de vez en cuando, así se pone serio. ¿Y a dónde se fueron a vivir ustedes después de eso? Nos fuimos a vivir de mi abuela y de ahí entonces nos fuimos comprando trate y hasta que... Vivimos solos. ¿Ya viven solos? Sí. ¿Y hace qué tiempo de eso?
Hace ya un año y pico. Un año y pico. ¿Y qué es lo que él canta? ¿Qué es lo que él canta? ¿Qué él canta, dice? Dice ella que él canta. ¿Qué tú cantas? Música urbana, dembow. Ah, ok. Dembow. Se queda por la línea de Watson, por ahí. Y la, exacto. Y la joyería. ¿Él sigue trabajando en la joyería del papá? Claro. Ya. Ahí es donde tú trabajas. Sí, actualmente, sí. Y la música también. Y, ok. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, los martes van a posición de juego de una vez. A ver que corre el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo corre cuando yo le diga la palabra bien. ¿Usted me iba a decir algo, Ñeñeco? No, le iba a decir que él tiene, el poloche que él tiene la misma.